Neta, Ándale, esa cosa sí. sentía chilo, como No, no sé. les dije a mis hermanos, y dije, no, hombre, estás loco, y a todos ahí del barrio me traen de que, y me agarran de carrera, uy, siete que te agarraron, pues. Que dijimos ahí en un Sí, y le dije, pero ¿dónde fue? lo que Allá, pasó fue, mira, aquí te en Los hablo, Ejidos, me brother, en imagino, Los ¿no? Ángeles, no fue en Los Ah, Los Ángeles, Ángeles. estamos en... Cuando ya vi a los años, hará como unos 10 años, cuando ya empecé así como todo eso, dije, ah, es que algo pasó, porque ahora recuerdo que estaba arriba de ese bondi y me pone Sí, una sí. cosita así. Ella del rancho donde vivimos, donde pasamos, porque pasamos en una carretera. Entonces, del lado derecho donde pasamos, allí hay como una joyita y ahí tiene su historia ese lugar, que allí sí existe esa persona, o cómo se le puede decir, ángel malo, o Sí, como se le dice, ¿no? sin decirle su Entonces, nombre. ajá, entonces él dice, te invito a pasar, pues, o sea, era una casa de esas casas antiguas, como las haciendas, que ya se están cayendo. Y le enrollan Sí, como así un con poste para que palos con enciendan. lumbres. Ah, eso. Y cada esquina tenía de eso. Y tenían candelabros. Sí, de los de antiguos de petróleo y así. Ajá, esos. Cuando se te aparece un fantasma, tienes que hacer dos cosas: uno, rezar mucho para que desaparezca, o dos, o decir muchas groserías, muchas maldiciones, y también se va. Que todas las personas religiosas le pasan ese tipo de cosas, pues por eso Pues sí, te quiere no. llevar, te quiere apartar de su del camino del bien, pues. Te dije que a todas horas, pero más en las noches, que no estabas, te digo que las puertas, las ventanas y las luces apagaban
Pero te digo que rompieron una cosa del baño. Y luego rompieron una lámpara, mira, ve. No, no me digas nada, me vas a poner donde. Bueno, ¿te acuerdas que tenía una lamparota? Bueno, tiene una lámpara en la ventana. Pero no me quieres creer, te tiene que ¿Cómo pasar que para que te me creas. creo? Ay, pues esa puerta no hay que abrirla. Ya puse esto, ya recé, ya esto. Ay, pero qué preocupa. Ay, yo A ver, ¿cuándo fue eso? Oíste cuando te fuiste. ¿En cuánto me fui? Ajá. No me quedé yo sola. Pues a lo mejor cuando estaba allá en la tienda, bueno, pues sí. Suscríbete a mi canal de YouTube de Leo Méndez. Es gratis.